Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, que hay crisis en el manejo de empresas públicas de Medellín. El gerente reveló que el alcalde Daniel Quintero le pidió la renuncia. Catalina Botero, ¿y qué es lo último? Juaninda, tremenda crisis se desató entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, quien, recordemos, fue designado por el mismo alcalde. La polémica se desató por esta carta que fue conocida en los últimos minutos, donde el gerente revela que el alcalde de Medellín le había pedido en reiteradas ocasiones su renuncia, pero que no va a hacerlo hasta que se cite en una junta extraordinaria. En conversaciones con Noticias Caracol, el alcalde confirmó que el gerente al parecer había firmado una adenda que favorecía a una de las constructoras de Hidroituango. Esta carta del gerente para el alcalde cae como una bomba luego de que se desatara una tormenta que libraron también con el grupo empresarial antioqueño y la junta anterior de EPM. Esta es una noticia en desarrollo. Catalina Botero, Noticias Caracol.